This is a message for all the data community. My name is Rebecca Koskala, and I am the newly appointed Executive Director of the Research Data Alliance in the US. Pandemics have historically yielded an ocean of tragedy. The first epidemic of the 21st century takes place in a world with advanced technologies and medical advances, but also with unabated climate change, enormous social disparities, and other challenges clearly elucidated by the United Nations Sustainable Development Goals. At RDA, US, RDA, the region of the Americas, and RDA Global, our hearts go out to those who have seen loss in the past year around the world, and to the many of us that look at the future with concern. This is a message of hope to remind us that the pandemic will eventually be over. It is also a message of commitment, as RDA is fully committed to unveiling the power of data to innovate, heal, and prosper. Allow me to introduce to you Bianca Amaro, President of the Latin America Research Data Network, La Referencia. 2020 está siendo un año muy difícil para todo el mundo. Un año en el que perdimos personas muy queridas, amigos, familiares y amores. La región latinoamericana y la ciencia abierta perdieron personas que ayudaron a construir nuestra historia. Y este es un pequeño homenaje a estas personas que, aunque no estén con nosotros ahora mismo, seguirán siempre en nuestras mentes y corazones. La primera persona a quien me gustaría hacer una referencia es a Alberto Cabezas. Alberto ha sido el secretario ejecutivo de la red La Referencia por 7 años. Ha sido una persona fundamental para nuestra red y para la ciencia abierta latinoamericana. Su forma de actuar, su presencia, siempre nos han traído una alegría y una fuerza muy grande. Es increíble pensar que Alberto ahora no está con nosotros. La segunda persona que nos gustaría homenajear en estos momentos ha sido también fundamental para la construcción de la historia de La Referencia. Esta persona es Emiliano Marmonti. Emiliano ha sido el primer gerente técnico de La Referencia. Toda la estructuración técnica inicial de La Referencia ha sido construida con mucho cariño, con mucho empeño por Emiliano. Emiliano incluso ha sido el responsable por presentarnos aquel que es hoy en día nuestro tan importante gerente técnico, que es Lautaro Matas. Porque, por supuesto, eran muy amigos y muy cercanos. Y la tercera persona es fundamental para toda la región. Hablemos de Quino. Quino ha sido el creador, el padre de Mafalda. Mafalda, nuestra niña contestadora, nuestra niña filosófica, nuestra niña que siempre se preguntaba por qué el mundo no podría ser y estar mejor. Una niña que es muy importante incluso para los días actuales. Una niña que siempre estuvo muy preocupada con la cuestión del medio ambiente. Bueno, que estén en paz estas personas y que reciban todo nuestro agradecimiento, amor y homenaje. Muchas gracias.